Hola niñas, niños de quinto grado, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a trabajar ya el tema de Austin Ewing, pero en una versión bastante acoplada para ustedes, ¿vale? Para que no tengan dificultad. Ya no se las voy a presentar como normalmente lo hago en los videos donde digo, miren, vamos a hacer esto esta semana. Ya no, porque ya las conocen todas. Sin embargo, sí lo tienes que trabajar todo y enviármelo, acuérdate, en tu video completo. Y además, con ello, quiero estar seguro de que para cuando nos veamos por allí de la última sesión, ya comience yo a poder elaborar tu elaboración completa. Con ello y unos temas más, un último tema que te voy a dar para evaluación, cosa que tú ya tienes que saber bien, que va a ser un tema de notas por partitura. Sale, va como lo venimos viendo. Y ya con eso vamos a cerrar tu evaluación ya de la última semana del mes de junio, para que en la primera de julio tú me envíes tu último trabajo y terminemos. ¿Te parece bien? Nada, pues que eso es todo, pues manos a la obra, comenzamos. Acuérdate que si me debes tareas, pues si te es posible, envíamelas para que tus evaluaciones se nivelen. Adiós, manos a la obra, comenzamos. Thank you.
Hemos de comenzar entonces muy despacio esta lección hasta tenerla bien dominada, la cual ya hemos venido ensayando anteriormente. Entonces lo único que vamos a hacer hoy es juntarlas. ¿Estás lista? ¿Listo? ¡Comenzamos! 1, 2, 3, 4. A continuación, subimos el tempo y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Una vez más, subimos el tempo y contamos. 1, 2, 3, 4. Una vez más, vamos a subir el tempo y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Volvemos a aumentar la velocidad y otra vez contamos. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Volvemos otra vez a aumentar la velocidad y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Una vez más, aumentamos la velocidad y contamos. 1, 2, 3, 4. Fin del ejercicio. Hasta aquí el tema. Si te es necesario, recuerda, vuelve a practicar las partes donde más se te facilite y ve aumentando la velocidad. Y eso fue todo por esta semana. Recuerda que si me debes de enviar tu trabajo, lo espero y que pues te resulte sin ninguna dificultad. Pero recuerda que si tienes dificultades, para eso estoy. Revisa tus tareas, todo, si es que te ha faltado enviar tareas, para que tu evaluación sea muy nivelada, ¿sale? Cuídate mucho, nos vemos.